Juan Manuel Roca es el primer autor colombiano que reúne en un tomo sus poemas en prosa. Los titula prosas, pero es el primer autor colombiano que en un libro reúne todos sus poemas en prosa. Con el perdón de Camus, al despertar, el monstruoso insecto amaneció convertido en el error de sangre. Tendrá que oír el golpeteo de la lluvia en su alféizar de hojalata para saber que las horas de Praga se cuentan en la televisión. Al fondo del hospedaje para familias sin mañana, el pobre insecto de múltiples patas deberá bañarse, peinarse, apuntalar su corbata de vendedor ambulante, oír algo peor que el paso de los trenes, la voz de la diligencia. El pobre insecto membranoso amaneció convertido en hombre y no pudo traducir su oscuro sonido. Al despertar, el monstruoso insecto se encuentra convertido en Franz Kafka. Deberá tornar a su trabajo y esquivar la mirada del padre lanzada desde los socavones de la infancia. Sus grandes orejas que lo hacen ver como si llevara el rostro entre los arcos del paréntesis, tiene más de murciélago que de insecto, de gran murciélago que escucha en la noche la voz de Milena como un hilo para alimentar el extraño. El cantar que mostró el insecto que no amanece trajeado de Samsa, aunque el mismo vestido negro a la usanza de un cochero de pompas puso en el siglo a la pantalla de Kafka, camina junto al señor Rod a la acera de sus vidas. Le pregunta qué encuentra extraña su extrañeza si los judíos nacen viejos mientras melodea y da vueltas a sí mismo. Toca su frente y recuerda que no amaneció siempre animal extraño que le reventó. Al despertar, el señor K cesa al insecto a las puertas del castillo. Entiende que su zumbido es lengua muerta en la pared que lo juzga sin juzgar. Ve pasar las sombras y cuerpos de su padre. Un insecto que sueña con un enorme zapato con la sandalia redentora. Al despertar, el señor K espera la guillotina del pie que lo contuve. Al amanecer, no hay mañana. Es el anochecer del alma. Recta y se escapa por la fisura del mundo. Alguien dice, qué monstruoso bicho barco hacia mí. Alguien será hombre cuando deje de ser cucaracha, escarabajo o inmigrante. Una mujer gorda caerá sobre él y su aliento lo abatirá como un insecticida. Y si no sonara, murmura el padre realista, el reloj despertador, porque sin él, nada de amanecer. Y sin amanecer, nada de insectos que se llamen Gregorio Samsa o Franz Kafka para que vengan pestíferos a desordenar las mañanitas de Dios aptas para el trabajo y la familia. Al despertar, nace el sueño.